Pues ahora nos encontramos cruzando el río Congo. El río Congo es un río que nace detrás de estas montañas que están tras nuestro, pero da una vuelta y luego toma al sur para desembocar en el Pacífico, en muy cerca del pueblo que se llama del mismo nombre, de río Congo. Nosotros estamos navegando sin mapa hacia un pueblo que se llama Valle Rico, luego a otro que se llama Arenal, y eventualmente quisiéramos llegar al Pavo, donde va a ser nuestro próximo punto de reabastecimiento. Resulta que el Pavo está a 12 kilómetros en aquella dirección, pero esto es una cordillera, así que tenemos que ver cuál es el punto más viable para cruzar la cordillera, o si no, darle la vuelta. La mayoría de la gente nos está indicando que sigamos al norte, es decir, de este lado de esa cordillera, para llegar a un pueblo que se llama Platanilla, que ya está en la carretera entre Tortí y Río Congo. Eso ya teóricamente es provincia de Panamá. Pero bueno, ese es el plan. Vamos un paso bastante lento. Yo me siento algo indispuesto del estómago. No sé qué tomé o comí o ingerí de alguna manera. Pero ya me tomé una ciprofloxacina para ver si no tenemos que pasar malos ratos por acá con enfermedades. Eso es todo, gracias. Y cosas. Pero ya él, por ejemplo, de aquí, después llegando a Cerro Chucantí, sí hay un mapa que es más preciso. Ya se orienta. Sin embargo, en el lado colombiano, nosotros teníamos un mapa que iba desde casi cerca de Boquecupe hasta todo lo que era el límite con Colombia y parte del Chocó y Antioquia. Y eso estaba, era preciso. Nosotros poníamos el aparato, la coordenaba, ese cerro, ese que está allá. Y tapa, efectivamente, no había perdedero, los filos y todas las quebradas, todos los marcas. Porque los gringos hicieron eso hace unos años 60, 70, hicieron eso muy preciso porque esa era la frontera. Ellos necesitaban saber exactamente qué había allí. Y no nos perdimos nunca. Pero en este sector no hay los mapas son muy imprecisos, no sirven. Marca los nombrecitos, sí, que este, lo otro, demás. Tamarindo lo marca, Cucunatí. Pero esos pueblecitos chiquititos que sí. No lo marca. Pero entonces sí, tienen esas caminatas ahí, entonces ustedes sí es necesario mientras la montaña te duermen. Sí, todo. Ustedes han equipado para todo eso. Claro, tenemos comida, tenemos equipo de comunicación, tenemos hamacas con mosquitero y techo. Ponemos ahí en esos palos y ya, guindamos. Voy a ver la chitra que sea ahí. Tranquilo. Allá en la frontera colombiana tuvimos que dormir así el filo ahí, el mismo filo en la raya fronteriza, tuvimos que dormir dos noches, Dos noches, y entonces en teníamos que hacernos un poquito al lado del cerro, porque allá todos los cerros anda el tigre, macho de monte y los puercos de monte el mismo. Entonces no nos podemos correr chance de poner las hamacas en el filo donde ellos andan, porque macho de monte en la noche viene y él no tiene que ver quién está ahí. Te agarra, te lleva para adelante, y si es el tigre, es un peligro, y si es el puerco de monte andan como 500 sí, puercos en cada peor todavía. Entonces tenemos que tener ese cuidado en la noche. Y la hamaca es más práctica porque ya no la pone a esta altura para la culebra y la cuestión. Si es por ahí tendido, que es un peligro.